Lo cultural es aquello que todo lo atraviesa. No puede haber una visión en salud, no puede haber una visión en planificación, no puede haber una visión en educación que no esté atravesada por una concepción cultural. Y en este caso, lo cultural atraviesa toda Sudamérica, atraviesa toda América Latina. Trabajar sobre esto se vuelve muy complejo. ¿Por qué se vuelve complejo? Porque precisamente en el núcleo de la unidad es donde se ha trabajado para desintegrarnos. Diría yo que no ha habido, si vemos la historia, vuelo de pájaro, vamos a comprender que la balcanización se construye sobre la base del afianzamiento de las hegemonías regionales ligadas a los poderes oligárquicos de los monocultivos de cada una de las regiones. Cuando se crea el Ministerio de Planificación Federal, sin ninguna duda eso implica una decisión política muy fuerte de recuperar la planificación como una herramienta en manos del Estado, ya que la experiencia de haber dejado que planifique el mercado, sin ninguna duda, terminó en desequilibrios de todo tipo, desequilibrios sociales y, por supuesto, desequilibrios territoriales. La única manera de superar esos enormes desequilibrios era, sin ninguna duda, que volviera el Estado nuevamente a asumir su rol de planificador. Una de esas características argentinas de esta reforma lo constituye un aspecto muy particular, que es que por primera vez estamos ejerciendo lo que nosotros denominamos la conducción política de la defensa. Eso no es otra cosa que dejar a las instituciones democráticas del gobierno el diseño, los lineamientos, la conducción de todo lo que es la política de defensa, cuyo instrumento militar lo constituyen las Fuerzas Armadas. Y hoy Argentina con la UNASUR tienen la responsabilidad de preparar la próxima resolución para el Consejo Directivo de la Organización Mundial de la Salud, para la próxima Asamblea, para que realmente se acepte la posición de la UNASUR, y es que los expertos que trabajen el tema de medicamentos en la Organización Mundial de la Salud sean expertos gubernamentales, intergubernamentales y no expertos de la industria. Un proceso de formación, un proceso de educación requiere que el individuo reconozca su identidad, que reconozca el ámbito en el que se desarrolla y que lo rodea, y que cuente aportarle a los individuos instrumentos para ir conservando y modificando esa realidad. Y digo que es necesario que como política de Estado se trabaje en la identificación en términos de la formación, porque si nosotros seguimos pensando que somos uruguayos o argentinos o colombianos o paraguayos, estamos reconociendo una parte de la realidad, pero no el conjunto de la realidad.